Legoix Jaio va ser un dels fitxatges d'aquella temporada. Era un central sobri que va fer una gran temporada que malauradament li va trencar una lesió en el final. El seu caràcter era com el seu joc, no li agradava el protagonisme, però tot i així va ser un jugador capdalt la temporada de l'ascens. Yo disfruté, yo estaba ahí, al final me sentí igualmente parte del equipo, entonces dices, pues mira, me lesionó y ya está, ya está. Y yo disfruté igual viendo los partidos, además quedaban poquitos, me acuerdo cuando ascendimos en Jerez, yo disfruté como un enano igual. Y bueno, pues jugaron otros y al final, pues mira, mejor porque nos sentíamos todos más partícipes también. Además, lo que decía, o sea, en esa época yo creo que da igual, entrase quien entrase, entrase mi hermana a jugar, mientras no sé qué, íbamos a ganar igual. O sea, da igual. No era una cosa de un jugador, de dos o de cinco. O sea, el equipo estaba bien, la gente entrenaba contenta y entrenaba bien y luego, pues mira, pues, ganaban los partidos como churros. Ascender es una cosa que no me entraba en mi cabeza, probablemente en mi vida deportiva no hubiera entrado en mi cabeza ascender a primera división. Entonces yo sí que lo disfruté. Lo que pasa es que obviamente no soy tampoco de explayarme mucho, no soy de hacer mucho, nunca he sido de hacer mucho el gamba, pero sí que disfruté. Más que nada porque normalmente ya se veía que íbamos a subir, se veía, más o menos se veía, pero ya cuando llega dices, ¡buah, madre mía! La pena que igual que fue fuera de casa a miles de kilómetros, pero bueno. Además, como viajamos todos y estuvimos en la grada los no convocados y todos juntos, y bueno, pues de otra manera, pero la verdad que muy bien. Me acuerdo del partido en Ferrol. Precisamente tú venías del Racing de Ferrol, y recuerdo que empatamos a uno, íbamos perdiendo, tuvimos un penalti a favor y yo era el que los lanzaba. Y mucha gente aún me recuerda, tú no fallabas un penalti, pero aquel partido lo fallé el penalti. Y recuerdo que, sí, fallé el penalti, el balón fue a córner que lo rechazó el portero, sacamos el córner y sí que te vas a acordar de esto, porque esto seguro que es así, que te vas a recordar. Metimos el balón dentro inmediatamente después del penalti fallado. Claro, yo estaba hecho polvo porque fallas un penalti, que el equipo va perdiendo y yo estaba muerto, te sientes culpable y el balón acabó en la portería. Claro, todos corrimos a abrazar al que pensábamos que había metido el gol, que eras tú. Y yo me acuerdo que tú dijiste, estás en el campo de Ferrol, que era tu ex equipo, aquella temporada, y tú hacías así a la gente de Ferrol, no, yo no he sido, no es aquello que se lleva ahora de pedir perdón al equipo al que le marca el gol, no, tú incluso negabas el gol. Es decir, es que no fui yo. Sí que fuiste tú. Sí que fuiste tú. Pasa que hay gente, en algún sitio dijeron que había sido el defensor, pero yo recuerdo perfectamente que estaba en el campo y había sido tú, y todos abrazarte a ti, y tú, que no querías que te abrazase nadie porque decías que no habías hecho el gol, como pidiendo perdón por haber hecho el gol al rato. Pero yo no era para pedir perdón, porque yo no era para pedir perdón, porque a mí no me gusta pedir perdón, pero yo estaba con el que yo no había sido en propia puerta, creo que no lo había yo pensado. Creo que lo habías hecho tú, y de hecho... Y de hecho te sale, es decir, en algunos sitios te sale como propia puerta y en otros sale como que te lo adjudican a ti. Yo creo que en el acta te lo adjudicaron a ti. Pues pedir perdón, porque a mí pedir perdón es una cosa que nunca me ha gustado. Aparte que nunca sé meter muchos goles. O sea, si voy a meter uno tampoco voy a pedir perdón. Pero yo decía que no era mío. Yo estaba convencido que no era mío. Y por algún motivo no me lo apuntaron a mí. Pero Gallo, en algunos sitios. ¿Te das cuenta el rara avis que eras en el fútbol, El rara avis que eras, que normalmente... Uno se apunta a los goles hasta que no son suyos. Pregúntale a un delantero. A lo mejor la toco al defensa, pero yo levanto la mano y me la apunto yo. Y tú allí diciendo que no, yo no he sido. Eras todo lo contrario. El delantero vive del gol. Pues yo nunca he vivido del gol, entonces no, me da igual.